Seguramente llegaste a este video porque estás buscando alguna manera de cómo administrar dos o más cuentas de Instagram en una PC sin necesidad de usar el celular. Bueno, si ese es el caso, pues bienvenido a este video. Yo soy Chino7V7 y podemos empezar. Bueno chicos, como ya les había dicho antes, hoy día les voy a enseñar a cómo administrar dos o más cuentas de Instagram desde la PC. Es algo súper sencillo, la verdad. Lo estaba buscando en internet, en YouTube, y no encontré ningún video. Así que yo me inventé una forma y funcionó de esta forma. Increíblemente ha funcionado, pero bueno, sin más que decir, empecemos. Lo primero que tenemos que hacer sería dirigirnos a nuestro Instagram desde nuestro celular. Como ven, ya entré a mi cuenta principal de Instagram. Estoy en mi cuenta principal y nos vamos a dirigir a nuestra otra cuenta. Mi otra cuenta es esta que se llama Seguidores Gratis. Es una cuenta que estoy usando, la verdad, y está funcionando un montón para ganar seguidores. Si es que quieres, desde que les haga un video hablando de cómo ganar seguidores así rápido, más de 1000 seguidores en 5 minutos, pues háblenme o escriban en los comentarios y yo encantadísimo, ya que es súper sencillo. Pero bueno, dejémonos de esto y empecemos a los que nos compete. Tenemos que cambiar de cuenta y tenemos que dirigirnos a la cuenta en la que queremos administrar en la PC. Una vez que tengamos esto, nos vamos a dirigir en donde están las configuraciones y ahí mismo le damos en dice cuenta. Y ahora aquí van a encontrar uno que se llama cuentas vinculadas. Nos vamos a dirigir ahí. Como ven, aquí sale Facebook, Twitter y unas redes sociales más. Pero en este video les voy a enseñar a cómo pueden hacer este truco con Facebook. No sé si es que se puede hacer con las demás cuentas, pero por ahora están ahí. Pero bueno, como estoy diciendo, lo enseñaré a hacer con Facebook. Simplemente le damos en donde está Facebook y lo tenemos que vincular con una cuenta de Facebook. Esto es algo sencillo. Miren, yo por ejemplo tengo ahorita, o sea, la cuenta principal la tengo vinculada con mi cuenta principal de Facebook. Y esta cuenta la voy a vincular con una cuenta secundaria de Facebook, una cuenta que no le daba uso y la tenía ahí. Así que dije, bueno, voy a aprovechar y la voy a vincular con esta cuenta. Y eso es lo que vamos a hacer. Tienen que vincular esta cuenta con una cuenta de Facebook que ya no usen, o se pueden crear una rápido, es súper fácil y esto sería el paso más importante. Una vez vinculado, como ven aquí ya dice vincular, hasta ya me sale para desvincular, pues prácticamente ya estaría todo, así que ahora nos tengo que dirigir al PC. Ya bueno chicos, ya me estoy encontrando aquí en el PC, como les acabo de decir en el video, pues miren, ya me estoy encontrando aquí en el PC, como les acabo de decir, bueno, ya, deja de hablar estupidez, ya bueno. Como están viendo, aquí estoy con mi cuenta normal, estoy con mi cuenta principal, es la cuenta que normalmente entramos siempre, o sea, con esta cuenta puedo entrar directo al PC y directo a mi celular, porque al final acabo, esta es la cuenta principal y todo eso. Ya bueno, como ven, aquí también tengo en otra pestaña, o sea, en una ventana incógnito, tengo también la cuenta esta de seguidores gratis, y como le dice, porque al momento de loguearme, cuando tú te logueas, dice, puedes loguearte con Facebook. Ay, perdóname por eso. Pero dice, puedes loguearte con Facebook. Yo me logueé con Facebook y puse el Facebook nuevo, el que le vinculé para esta cuenta. Y como ven, gente, ya puedo entrar a dos cuentas, ya puedo administrar las dos cuentas desde un solo PC. Es algo muy sencillo, no es nada del otro mundo. Pero bueno, eso sería todo el tutorial de día. Espero que les haya encantado. Como ven, no es falso. Mira, aquí dice Instagram Joaquín Amaud. Y en cambio, aquí en el otro dice Instagram y seguidores, que es la otra cuenta de que me he creado. Pero la estoy vinculando con otra para que pueda tener acceso a estas dos cuentas sin necesidad de descargarme datos o demás. Así de simple se puede hacer este paso. Ya bueno, chicos, así que esto ha sido todo, la verdad. Muchas gracias y espero que les haya encantado. Ya saben que si te ha gustado, deja tu like, comenta. Y si quieres ganar seguidores, porque mira, aquí estoy ganando. Mira, aquí en menos de 4 días, a ver, vamos a ver si es que puedo dar aquí en followers. Miren. Aquí, en 3 días estaba 100, estaba 100 seguidores. Y ahora miren, ahora aquí tenemos 475. Y en mi cuenta, en la cuenta principal, hace 4 días o 3 tenía 136 y ahora tengo 243. Si quieren de cómo leí esta forma, que es súper también sencillísima, escríbanmelo y yo encantadamente se los traigo. Pero bueno, esto ha sido todo, la verdad, gente. Muchas gracias. Espero que les guste. Miren, 81 likes. Miren, 80 likes. Así, gente, yo me despido. Un poco de spam de mi Instagram, que también lo están encontrando acá abajo en la descripción. Y nada más que decir, yo me despido. Un saludo y bye bye.